Quiero ver un poquito de lo de Pipo, ¿eh? que va a despertar amores y odios. Están, por un lado, los amarillistas, de ver al tipo todo vendado, que dice que casi lo matan, que me parece que no es así. Y por el otro lado, los pibes que, que, que hablan de costado, que, que hablan de yeca, que dicen que le metió un cabezazo a, a la botella de agua. Así que, vamos a escuchar a Gorosito que ante los micrófonos de Taze Sports se expresaba no sé si de buena manera, primero lo escuchamos nada que está mal cómo van a arrojar una botella después hay imágenes que son un poquito confusa que el jugador lo corre a un compañero, de, a uno de Tigre y cabecea la, la botella no. pero no hay por qué arrojar una botella no, vi el video ah. de como pero él dice que no hay que, que, que una cosa así, Pero no hay que cabecearla tampoco. ¿Te genera dudas que, que él fue a buscar la pelota? Mirá el, mirá el fue a buscar la, mirá la botella? Mira el video. Bueno, no este. tuve la oportunidad de verlo, pero bueno. Lo vio todo el mundo. Fijate en, en el teléfono. Así que él pudo haber exagerado o, no, o buscado no, la agresión. No, a, no corresponde que tienen una cosa y si nos hubiese pasado a nosotros exactamente lo mismo. Somos colegas de, de trabajo, somos adversarios, no somos enemigos. Nosotros por ahí, capaz que hubiésemos visto, pero. mira, mira el video, ¿cómo es? No corresponde que tiene una cosa así. Hay una realidad. Pipo, en el último tiempo, no está cayendo bien. Pipo, eh, en el último tiempo, toda la serie de resultados, el descenso con Colón, el momento de Tigre, como declara, a una gran parte no le está cayendo bien. Entonces, van a sacar de contexto cada cosa que diga. Ahora, si vos sabes que te van a sacar de contexto, que te van a llevar a un lugar que por ahí tuviste un exabrupto y no querías ir, cuidate, cuidate. Alguno dirá, no, pero tiene que decir lo que siente. Sí, si sos gallardo y, 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 y el de boca baja la botella con la cabeza, sí, está bien. Tenés, te sobra espalda para decir hasta una barbaridad. Ahora, vamos por el principio. Fue un encuentro de Copa Argentina entre dos equipos que se tiran pica. Copa Argentina se juega con los dos públicos por lo que pasó que hubo un muerto en Chacarita no podía ir su gente que estaba fuera un partido recontra Chivo que se tuvo que haber jugado en Marte Pipo le ofrecieron ir al otro banco de suplentes que no eh, que no que no que justamente no no podía llegar a pasar nada dice que lo invitó a pelear al presidente de Chacarita cosas que no sabemos pero acá hay una realidad básica. No tapemos la violencia. Está mal que un tipo tiene una botella. Está mal. Está mal. Es una persona como vos que está jugando un partido. ¿Una botella lo va a matar de dos litros? No. ¿Lo puede golpear? Sí. ¿Le va a sacar un chichón? También. ¿Era para suspender el partido? No. No era para suspender el partido. Ahora, el de Chacarita. ¿Vio que pudo sacar ventaja? Lo hizo. Ahora, saca ventaja porque vos ayudás para que saque ventaja. Así como en el 2018, gran parte de, de los jugadores de Boca no lo querían jugar. Y la imagen de Pablo Pérez que se lo vio con el ojo vendado. A ver, vamos de vuelta. Yo creo que está mal la violencia. Yo creo que River en aquel momento le tuvieron que haber dado por perdida la final. Miren que de chiquito era de River, ¿eh? Porque no puede haber violencia, tiene que haber sanciones ejemplares. Yo sé que en una calle, si paso los 60, me como ciento y pico de luca de multa. Por ir a 62 en vez de 60. Entonces, tengo aplicaciones para mirar donde hay, donde hay fotomultas. Uso cinturón, uso las luces prendidas. Si voy a 62, ¿soy un asesino? No. Pero sé lo que tengo que hacer, sé cómo me tengo que comportar. Seguramente ese tipo que rajó la botella... En su casa la, la, la murga tira tacho basura, debe ser un buen padre, pero en la cancha se descontrolan y no es así. Le hizo mal a su club, que dice que tanto ama, ahora del otro lado sacaron ventaja, sí, jodete. Pero no podemos permitir que en vez de dar un mensaje diciendo que no haya violencia, que lo que me gustaría que los protagonistas hagan Gorosito se despache rebajando y hablando justamente de la viuda a este muchacho. El problema no es que el muchacho se tiró, el problema es que alguien le arrojó una botella. No le metió un tiro, le arrojó una botella. Ahora, si en vez de una botella le arrojaba con otra cosa, estaríamos hablando de algo más grave. Pero no le tiró otra cosa porque no la tenía a la mano. Porque el sentimiento es el mismo. Al rival lo matamos. No es que dijo. Le voy a hacer una caricia, le tiro una botella. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y ayer, sin querer, lo hablábamos. ¿Cómo puede ser que acá en Real Pilar la gente entre con el mate y no pasa nada? Imagínese si ese tipo tiene un, tiene un, un termo con agua caliente. Imagínese si ese tipo tiene un termo con agua caliente y se lo revolea. Le rompe la cabeza. Entonces, no esperemos que haya un muerto para poder sanar lo que pasa con el fútbol. Y no es solo cuestión de barras, que hay un negociado gigantesco. Es también entender que estamos intoxicados, que no podemos ir a la cancha a descargarnos. Si aquí, en Pilar, la familia puede ir y toma mate, y entra con el mate, con la bombilla, con el termo, con la azucarera, hasta con un perro, ¿por qué esa misma gente cuando va a ver Primera División se comporta de otra manera? Plateas bajas, carísimas, que uno ve que tiran cosas. ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? Entonces, no me como el amarillismo del jugador este, que se tira y se revuelca, que algo aprendimos en el fútbol, que cuando un tipo se revuelca no le duele. Pero tampoco hablemos que el, que el principal problema es la simulación. Te regal, se regaló Tigre a través de su hincha. Para que este tipo haga esto. Y la Jerga estará, Chacarita abandonó, y está bien. Tema de ellos. Así como fue espantoso lo del, lo, lo del panadero. Que la sanción tuvo que haber sido mucho más grave. ¿Qué hay que esperar? ¿Que se afixe un jugador? Hay que parar con la violencia. Hay que parar con la violencia. El fútbol es un claro reflejo de lo mal que estamos. Pero Gorosito está errado. Está errado. Si fuese amigo de Pipo, me estaría agarrando en la cabeza. Le diría Pipo: No te regales. Pipo se regaló como se regaló el tipo que tiró la botella. No, no siempre es culpa del otro. A veces hay que hacer un mea culpa. Porque si no, somos todos termos. A ver, uno se equivoca en una esquina y bajan y se cagan la trompada. No. Tiene la cabera unida de vuelta. Un che, disculpame. Me parece. Si no estamos en una locura constante A ver, insisto Es una botella de agua Es un... No es lo que te va a matar Pero alguien la tiró ¿Qué vamos a llegar? ¿A que no tengan una botella de agua dentro de la cancha? ¿Porque no se saben comportar? Insisto Tiene que haber sanciones ejemplares Ayer miraba varios videos Donde los mismos hinchas eh, Enseguida lo no empezaron a carajear y haciéndole entender que se había equivocado este muchacho. Tigre tiene que tomar una sanción ejemplar. La Asociación del Fútbol Argentino tiene que castigar deportivamente a Tigre. Porque es donde duele. Cuando nosotros nos mandamos una macana manejando, nos sacan plata. Nos duele. ¿Sentimos una injusticia porque vamos a 62 en vez de a 60? Sí. Pero no tenemos otra manera. No tenemos otra manera. Como pasó en Chacarita, si hay un muerto, porque dentro de la cancha se están agarrando facciones de la barra, tiene que haber una sanción ejemplar. El club es que los deja entrar. No le echen la culpa a la policía que no los cachea. Si en Rivers agarra las facciones de la barra fuera de la cancha, también. No importa si es adentro o es afuera. Tratemos de no sacar ventaja. Porque estos tipos son todos bancados por los dirigentes. En este caso fue un hincha genuino. ¿A dónde vamos a ir con todo esto? ¿A dónde vamos a ir? Es la pregunta que me hago. Siempre estamos tratando de ventajear al otro. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a vivir con la mano en el bolsillo a ver si me afanan? No, me parece que hay que tomar sanciones ejemplares. Ahora, también la AFA debería hacer un estudio a este muchacho y determinar si realmente tenía heridas para no poder seguir jugando. Y si no las tenía, tiene que haber una sanción para el jugador, por simular. Porque si no vamos a cualquier lado, ¿eh? si no vamos a cualquier lado. No hay que fomentar la violencia, hay que entenderla y apartarla, sin importar camiseta de fútbol. Con esto por ahí se medio drástico, eh, eh, todos quieren una medida justa hasta que les toca a los propios. Otro ejemplo, todos se viven quejando de que el campeonato argentino no se puede jugar con 28 equipos, hasta que tu equipo está en la zona baja. Ay, no, 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 sigamos así, ¿eh? sigamos así, a ella no nos importa, siempre nos priorizamos y tratamos de sacar ventaja, pero la violencia en el fútbol es algo que hace muchísimos años llegó y donde vos cada vez dudás más de ir con tu familia a la cancha, por eso lo vivimos invitando a que vengan acá al estadio municipal, que es, que es otro, parece otro deporte sano, es sano, sabés que vas y venís, no te vas a cruzar un barra, no te van a querer afanar la esquina. No hay nadie pidiéndote guita, eh, queriendo te prepotear. El futbolero que va a ver primera división, tiene que dejar el auto a 20 cuadras. Le cobra 10 lucas un trapo. Camina a las 20 cuadras. Le hacen 10 cacheos, lo tratan de delincuente. No te dejan entrar ni con agua. No puedes llevar mate. Entras y compras algo para comer o para tomarte, gastas como 40 lucas. Y encima hay un imbécil que hace que se suspenda el partido porque tiran algo. Me parece que tenemos que empezar a marcar lo que está mal. Y entre todos decir, che, esto no está bueno. No está bueno por el fútbol, no está bueno por el club. No está bueno porque es un evento eh, que el fútbol era de, de la familia. Las pastas de la vieja ir a la cancha. No sé dónde vamos, ¿eh? Si vivimos ventajándonos y no pensando en el global, realmente va a estar muy complicado. Entonces, no tomo partido ni, ni, ni por una cosa ni por la otra. Y Pipo se regaló. Hoy, hoy mucha gente tiene ganas de pegarle a Pipo Gorosito. ¿Y encontró, encontró cómo? ¡Qué labure Pipo! A ver, era el primer partido que Tigre había hecho un gol. No había hecho un gol en todo el 2024. Tigre. ¿Por qué no sale dice: el boludo que tiró una botella nos arruinó? Que es la primera vez que hacemos un gol. Que estábamos ganando. Que era un partido importante. Capaz que si el partido terminaba y ganaba Tigre, por ahí Tigre entraba. En una seguidilla de partidos ganados y salía de la zona baja. Hoy tiene un quilombo institucional que tiene que resolver Tigre. Pero es más fácil echarle la culpa al otro. No, porque la botella la bajó de cabeza. Alguien tiró la botella, mostró. Fue uno de los tuyos. Fue uno de los tuyos. De los que está afuera, pero no deja de tener... La tenía la camiseta de Tigre puesta, la misma que definen tus jugadores. Entonces... No entremos en un amarillismo de creer al muchacho que está todo vendado, por lo menos hasta que no me presenten de, de qué día de tiene, como me pasó con Pablo Pérez, porque se notaba en aquel momento que muchos jugadores no lo querían jugar. Tuvieron un presidente que no tuvo pelotas, boca en ese momento, porque si vamos a aquel momento, había un presidente de la nación que quería sacar el partido de la Argentina, que es Mauricio Macri. Y tuvo que callarse la boca y dejar que el partido se juegue en Madrid. Porque Macri tiene un montón de negocios con Florentino Pérez, los tuvo. Entonces contemos todo como es también, ¿eh? Que la presión vino de otro lado. Y Angelici no se plantó. Y Guillermo no lo quería jugar. Y lo terminan jugando porque apareció el jefe de todos. Y el partido lo sacaron afuera. Hicieron un negocio millonario. Todos los hinchas de River que estaban ahí adentro, que habían garpado, que eran socios, se quedaron sin el partido por un negocio de unos pares. En este caso es más genuino. Es un tipo que está tomando agua con treinta y pico de grado y dice: Le tiene una botella. Es un poco más genuino, pero es violencia. Y está mal. Y está mal. Y está muy, está muy pero muy mal.